¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí sobre la brecha del Rancho del Aguacate. Antes que nada, una disculpa si hay mala señal en esta zona o si tenemos una imagen muy oscura. Estamos sobre una brecha en donde no hay mucha visibilidad. Se encuentra esta camioneta acordonada por las autoridades municipales, toda vez que a bordo de la misma, es una camioneta Chevrolet Blazer en color blanco. A bordo de la misma traen a una jovencita de aproximadamente 15 años de edad, la cual lamentablemente perdió la vida. Las autoridades han comenzado las investigaciones al respecto y todo parece indicar que la misma se quitó la vida ella sola, estando acá en la zona conocida como Tamarindos, en la zona también conocida como el Aguacate, el Rancho del Aguacate. De momento, las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio han llegado a este sitio para tomar conocimiento de los hechos y, como les repito, es la mejor imagen que les podemos proporcionar. Estamos detrás de la línea amarilla, tal como lo tiene usted aquí a la vista. Está acordonado a una distancia prudente, debido a que así lo marca el protocolo legal. El reporte de los números de emergencia entró en el sentido de que una jovencita había sido encontrada sin vida sobre esta brecha, la brecha del Rancho del Aguacate. Esto es entre el poblado de la Desembocada y el ingreso hacia la colonia El Colorado, el poblado El Colorado. En este sitio, pues bueno, las autoridades llegaron a este lugar y se toparon con esta camioneta donde se encontraban algunas personas que, al ver a la unidad de seguridad pública municipal, pues bueno, pidieron ayuda. Comentan que a bordo traían una jovencita inconsciente, por lo que inmediatamente solicitaron la presencia de los paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes, al llegar aquí a este sitio, pues bueno, revisaron a la menor, que está identificada de manera preliminar solo como Noelia, de 15 años de edad, quien lamentablemente, pues bueno, había fallecido. Los elementos comentan que la misma presenta indicios, pues, o hay indicios de que la misma se quitó la vida por sí misma. Sin embargo, serán las autoridades judiciales las que determinen ante qué situación se encuentran. De momento, el vehículo se encuentra acordonado por las autoridades municipales, quienes se están entrevistando con las personas que se encuentran en este lugar. Están tratando de sacarle la mayor información posible a fin de aclarar esta situación que se registra, como le repito, en la brecha del camino. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Les vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas noches.